Bienvenidos al módulo Técnicas de Biología Molecular para Identificación y Caracterización de Genes RAM. Las características de forma, función y comportamiento de los organismos se transmiten de generación en generación a través de la información genética. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies. Se pueden transmitir de una célula a su progenie mediante transferencia vertical o también de manera horizontal, por ejemplo, de un microorganismo a otro. Como se mencionó en módulos anteriores, para lograr sobrevivir en un entorno con presencia de antibióticos, las bacterias adquieren mecanismos de resistencia. La información requerida para la expresión de estos mecanismos se encuentra contenida en genes denominados genes de resistencia o genes RAM. Puede ser que la resistencia se genere por mutaciones en genes preexistentes o que se adquieran nuevos del entorno. La detección de estos genes, así como el estudio de su contexto génico, permite la identificación de genotipos bacterianos y proporciona elementos para el entendimiento de su diseminación y epidemiología. La detección de los genes RAM típicamente se ha realizado por técnicas de biología molecular, como la PCR. Sin embargo, en muchos casos es necesario llevar a cabo una prueba que nos brinde más información, como la secuenciación, para obtener una caracterización completa de los genes de resistencia. Es importante mencionar que la secuenciación ha progresado enormemente en los últimos años. Existe la secuenciación de primera generación o secuenciación de tipo Sanger, que será tratada en este módulo y permite la obtención de secuencias de fragmentos cortos. Y la secuenciación de segunda y tercera generación, o secuenciación de genoma completo, que permite identificar más elementos del contexto de los genes RAM y se abordará en los siguientes módulos. Nuestro objetivo es conocer el fundamento de las técnicas moleculares que son de utilidad para aislar, manipular y caracterizar el ADN bacteriano y la información que aportan al estudio de los genes RAM. Para cumplir con esto, comenzaremos hablando del fundamento de la extracción del ADN bacteriano y las características que éste debe poseer para su análisis. Continuaremos con el fundamento de la PCR y su uso en la identificación de genes RAM. Y finalizaremos explicando el fundamento de la secuenciación de primera generación o tipo Sanger y su aplicación en el estudio de genes RAM. Fundamento y técnicas de extracción de ADN. Las técnicas de extracción de ADN se fundamentan en la lisis de la célula utilizando detergentes, enzimas, por ejemplo lisocima o incluso calor. Posteriormente se eliminan proteínas y componentes lipídicos con solventes orgánicos. Esto deja el ADN listo para su separación por precipitación en soluciones alcohólicas. La extracción de ADN puede realizarse mediante dos métodos: el método tradicional o empleando kits comerciales. Los métodos tradicionales utilizan una mezcla de solventes orgánicos, principalmente para separar a las proteínas del ADN. Estos métodos pueden demandar mucho tiempo, ya que cuentan con un gran número de pasos, además de que puede haber contaminación por los solventes utilizados. En la actualidad se cuentan con kits comerciales, los cuales son los más empleados dentro de un laboratorio de biología molecular. El empleo de estos kits ayuda a minimizar el tiempo de procesamiento y garantizan una extracción de ADN puro, ya que tanto la recuperación de ADN como la eliminación de contaminantes son más eficientes. La extracción de ADN mediante kits comerciales comprende tres pasos principales: lisis celular, mediante la utilización de soluciones básicas o detergentes, se realiza la ruptura de la pared y la membrana celular, lo que permite la liberación del ADN. Purificación del ADN. En esta etapa, se separa el ADN de las proteínas y lípidos con ayuda de una solución de lavado y un ciclo de centrifugación. Elución de ADN.
En este paso se realiza la obtención del ADN empleando un bócar de elución y la centrifugación de la muestra. Es importante conocer la pureza del ADN extraído, la concentración y la integridad del mismo, ya que son los parámetros de calidad para continuar con su análisis. Para poder determinar estos parámetros, a continuación mencionaremos las técnicas más empleadas. Cuantificación de ADN. La técnica más empleada para determinar la concentración de ADN en una extracción es la espectrofotometría. En esta metodología, un haz de luz atraviesa una celda que contiene al ADN en una solución, mientras que un fotodetector mide la intensidad de luz absorbida por la muestra. Cuanta más luz a una longitud de onda de 260 nanómetros, luz UV, absorba la muestra, mayor será la cantidad de ADN presente, ya que por su naturaleza química, el ADN presenta un espectro de absorción máxima a una longitud de onda de 260 nanómetros. Pureza del ADN. Para evaluar la pureza del ADN, de igual forma se emplea la espectrofotometría, aunque en este caso se utilizan diferentes índices, que de acuerdo a su valor nos darán un indicio de si el ADN extraído es de calidad óptima o si éste se encuentra contaminado con proteínas, fenoles u otros contaminantes. Como ejemplo, el índice 260-280 sirve para valorar la pureza del ADN con respecto a la presencia de proteínas. Cuando esta relación de absorbancia se encuentra en un rango de 1.8 a 2.1, es un indicio de que nuestra extracción contiene ADN de calidad óptima. Sin embargo, si llegara a presentar un rango por debajo de 1.8, es muy seguro que nuestra extracción se encuentre contaminada con proteínas. Otro ejemplo es el índice 260-230. Esta relación de absorbancia considera que el ADN es puro cuando la medición se sitúa en el rango de 1.9 a 2.2. Si la medición realizada no se encuentra dentro de este rango, indica la presencia de fenoles, hidratos de carbono u otros posibles contaminantes. Fundamento y características de electroforesis de ADN. Una forma de conocer la integridad del ADN es mediante la técnica de electroforesis. En esta metodología, el ADN se desplaza a través de una matriz porosa, comúnmente un gel de agarosa, gracias a la carga eléctrica que posee. Posteriormente, para que sea posible visualizar el ADN, el gel de agarosa se expone a un colorante fluorescente y luz ultravioleta. La presencia de una sola banda es indicativo de que nuestro ADN está íntegro. Si por el contrario observamos un barrido, eso nos indica que nuestro ADN está degradado. Para el caso en que analicemos productos de la PCR, una técnica que explicaremos más adelante, igualmente esperaríamos observar una sola banda, aunque en este caso deberá encontrarse en un cierto peso molecular. Si por el contrario observamos bandas de diferentes pesos moleculares, eso puede ser indicativo de una inespecificidad. Fundamento y características de la PCR para su posible aplicación en la identificación de genes RAM. La reacción en cadena de la polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés, es la técnica más utilizada para la detección de secuencias de ADN. Esta consiste en generar millones de copias de un fragmento de ADN de interés mediante ciclos repetitivos. Cada uno de estos ciclos consta de tres pasos importantes: la desnaturalización, el alineamiento y la extensión. En la desnaturalización, el ADN de doble cadena es separado al exponerlo a una alta temperatura, produciéndose ADN molde de cadena sencilla. En la etapa de alineamiento, un par de secuencias conocidas como cebadores se unen a una región determinada del ADN desnaturalizado, delimitando de esta forma al fragmento de ADN que se desea copiar. El alineamiento de estas secuencias favorecerá la unión de una enzima que se encargará de copiar al fragmento de ADN previamente delimitado. A esta etapa se le conoce como de extensión o elongación.
Como ejemplo, si deseamos conocer si el gen SHB1, que codifica para una beta-lactamasa, está presente en una cepa de salmonella aislada y que ha presentado resistencia a beta-lactámico en pruebas de sensidiscos y dilución en caldo, primero debemos conocer la secuencia de este gen para poder diseñar los cebadores que nos permitan su caracterización y posterior amplificación. Fundamento de la secuenciación tipo Sanger para la caracterización de genes RAM. La secuenciación es una de las técnicas moleculares más novedosas para determinar el orden correcto de los nucleótidos en una secuencia de ADN o ARN. En la actualidad existen diferentes métodos para secuenciar el ADN. En este video hablaremos solo de uno de ellos, la secuenciación tipo Sanger. La secuenciación tipo Sanger es la técnica tradicional para secuenciar fragmentos de 150 a 800 pares de bases. Se basa en generar muchas copias de diferentes longitudes del ADN que deseamos secuenciar. Esta técnica emplea nucleótidos especiales llamados dideoxinucleótidos, los cuales, al ser utilizados para copiar la secuencia, ya no permiten que sigan añadiéndose más nucleótidos, de tal forma que se generan copias de ADN de diferentes tamaños. De este modo, y tras una simple electroforesis, se va a poder determinar la secuencia. En sus inicios, la secuenciación tipo Sanger se realizaba en reacciones independientes, pero con la incorporación de las técnicas fluorescentes y electroforesis capilar, hoy en día es posible detectar en la misma reacción de secuenciación los cuatro nucleótidos especiales, ya que estos poseen diferentes fluorescencias y los fragmentos de ADN de diferentes tamaños son separados por medio de una electroforesis en capilar. Uno de los principales usos que se le da a esta técnica es secuenciar plásmidos bacterianos y productos de la PCR. En el caso de la caracterización de los genes que confieren la resistencia a los antimicrobianos, es posible emplear esta técnica siempre y cuando conozcamos previamente la secuencia del gen. La utilidad, aunada a la confirmación de la presencia del gen, radica en que se pueden descubrir variantes o mutaciones del mismo. Para ejemplificar esta técnica, tomaremos al gen SHB1. Una vez que se extrajo el ADN de forma correcta del cultivo bacteriano y este cumple con los criterios de pureza, concentración e integridad, se realiza una PCR con cebadores específicos de la secuencia del gen SHB1. Mediante electroforesis se verifica que la PCR haya generado copias de ADN del tamaño deseado. Posteriormente se realiza la secuenciación tipo Sanger empleando nucleótidos especiales que emiten señales fluorescentes que el sistema óptico del equipo secuenciador detectará. Al terminar la secuenciación, el equipo genera archivos con la secuencia de ADN obtenida, la cual, para ser analizada e interpretada, es necesario el empleo de diferentes programas. Los datos son mostrados mediante un electroferograma, es decir, una secuencia de picos en cuatro colores, donde cada color representa una base. De esta manera determinamos la secuencia del gen SHB1 en el ADN analizado. La principal ventaja de esta técnica es que de manera rápida podemos obtener la secuencia de fragmentos de ADN. Sin embargo, también tiene ciertas limitantes como el tener conocimiento previo de lo que se desea secuenciar y para análisis de genoma completo no es una opción viable. En conclusión, para detectar si hay genes RAM en las bacterias, primero es necesario extraer su ADN. Este debe cumplir con las características de pureza, concentración e integridad, que son determinadas empleando técnicas de biología molecular, como la espectrofotometría y la electroforesis. El ADN extraído es analizado mediante PCR y secuenciación tipo Sanger. Esto nos permitirá determinar si existe la presencia de genes RAM. En este video aprendimos el fundamento de las técnicas moleculares empleadas comúnmente para la detección de genes RAM en el ADN de bacterias.
Si se emplea la técnica de PCR y secuenciación tipo Sanger para determinar la presencia de genes RAM, es necesario conocer previamente la secuencia que estamos buscando. Pero, ¿qué otras técnicas nos permiten identificar los mecanismos de resistencia y genes RAM presentes en bacterias cuando no conocemos su secuencia? Esto lo veremos en el siguiente módulo.